you, motherfucking. Darle esta para el cable que por aquí pase. Ahora sí ando enojado con todos mis clientes, bueno, casi todos, y mis chalanes también, ya que pues este cliente, pues ya es cliente, ya le he hecho varios trabajos, le automaticé su puerta, su garage, le puse unos pistones y pues me dice, revísame mis cámaras ya que no se ven, y pues resulta que tiene esta marquita que no me gusta de esta marca de Epcom, ya que como ven pues yo trabajo con Dahua, trabajo con todas las marcas, pero pues no me gusta esta marca en especial, porque pues resulta que este se le olvidó la cuenta a mi cliente, ya saben que es un problema para restablecer, y pues no se veían las cámaras, una cámara no se veía. Y pues también el disco duro y varios detalles. Al final de cuentas sí se puede solucionar, pero para no complicármela yo y mi cliente, pues opté por cambiarle unas cámaras tipo domo en 2 megapíxeles, ya que haciendo cuentas pues casi se hubiera gastado lo mismo con quitarle la cuenta al DVR, el disco duro y con una cámara, ya que nada más funcionaba una. Entonces pues aquí ya me había ayudado una persona, un chalán, y pues ya entre para allá y para acá me puse a revisar la instalación. Resulta que según él ya me había dejado la instalación lista, pero pues no se veían las cámaras, y pues no había tenido tiempo de entregar este detalle. Así que pues como ven me puse a checar yo, a revisar yo la instalación, y pues antes de eso, de que pues me pusiera a trabajar, pues me hizo enojar mi cliente, porque pues ahí les va. Pues como ya se los mencioné, me había dado el trabajo de la automatización de la puerta. Resulta que me dice, yo ya andaba con estrés de los clientes. Para esto pues yo todavía no me había arreglado de este trabajo. Y pues estábamos tratando ese detalle. Y me dice mi cliente, pues en cuanto me dejas este trabajo, dice, al fin que ya es bien fácil. Nada más vas a poner las cámaras, dice, nada más es de ponerlas, no te puedes tardar mucho en poner las cámaras, en instalar las cámaras. Para eso pues yo no sabía que tenía mucho detalle, pero como ya mi experiencia me dice pues que hay que checar conectores, balón, fuente y todo. Ay, de hecho la fuente estaba dañada también. Bueno, entonces pues como que ya andaba yo estresado y me saqué de onda, la verdad, muchachos, que me haya dicho eso, que no valoren el trabajo de uno. Y más me enojó porque dijo, ¿cuánto pueden valer esas camarillas? Dice, valen 300 pesos. ¿Cómo ven? Y sí le dije, pues sí, eso cuestan, en eso están, en 300 pesos, pero si van a mi local y me las compra ahí, en ese precio se las dejo. Y usted las puede buscar en internet y así, en ese costo están, ese es el precio de las cámaras. Pues sí, como que ya me vio también un poco molesto, ya que le dije, pues ese es el precio, pero ahí que cree que falta, que herramienta, el tiempo, porque yo estoy dejando de hacer otros trabajos para venir a instalarle su instalación, escalera y el conocimiento. Entonces es lo que falta. Y pues sí, al final de cuentas me vio un poco molesto y ya me dijo, pues adelante, porque pues ya es mi cliente. Y bueno, y resulta que ya después de eso, pues mandé al otro chavo que me conectara, y como ven, aquí pues no dejó nada bien. Resulta que el cable no me daba continuidad, ni una cámara se veía. Tuve que checar ahí los empalmes que tiene aquí en este registro, ya que el cable se mochó, no sé por qué, no me pregunten por qué. Bueno, chequé continuidad y al último pues ya dejé el cable listo. Cambié la fuente, también la fuente estaba dañada, y algunos conectores del video balum y de alimentación. Y para que vean que un detallito, por sencillito que te dé un cliente, pues es algo bien sencillo, pues no, ya que implica revisión, conectores y el tiempo más importante,
el tiempo, ya que uno deja de perder su valioso tiempo en otros trabajos para atender este tipo de servicios. Así que pues aquí estaba checando y pues ya andaba muy estresado, la verdad, ya andaba muy estresado. Y pues al final de cuentas, no siempre el cliente pues tiene la razón. Sí, siempre hay que hablarle con respeto, pero hacerle ver las cosas, ya que pues explicarle que el trabajo implica pues tiempo y también tu conocimiento, que te ha costado tiempo aprender las cosas, y pues no siempre el cliente tiene la razón. Así que yo pienso y recomiendo que hay que hacerle ver las cosas al cliente, y si definitivamente pues es muy necio nuestro cliente, hay que saber seleccionar clientes, ya que si un cliente te conoce por que cobras barato, pues ¿qué crees que así te va a recomendar con otra persona? Va a decir, no, pues háblale a él porque cobra barato, y te van a conocer por baratero. Y pues yo pienso que mejor te conozcan porque, no, pues fíjate que ese cobra caro, pero te hace un buen trabajo, de esa parte. Pero también estoy de parte del cliente, que hay que darle un buen servicio en cuestión de garantías, buena atención, venderle buenos equipos para que así nos recomiende por bueno, por profesional, pero que cobres un poco caro, pero que al final de cuentas le des la solución a tu cliente. Y pues así todos felices, muchachos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Eso hizo el ratón, sus 300 pesotes. Mejor me hubiera ahorrado sus 300 del calar y esa pérdida de tiempo, y lo hubiera hecho yo. Es lo que estoy haciendo a veces, te echan a perder las instalaciones los ayudantes y terminas haciéndolo tú. ¿Qué ventaja hay? Ni una. No, ya no. Ya no quieren trabajar. A ver, ahora como ahorita. Echó a perder el cable. Ya no alcanzó. Tuve que hacerlo yo. Y le tuve que pagar al chalán. ¿Tú le hayas a eso? ¿Ventaja? No, para que digan. Está bien fácil, nomás es de una camadita. Y me están presionando los trabajos, de repente se juntan. Mira, ahí ya debe entrar una, fíjate. Ahí ya. Ahorita debe entrar la otra ahí, está cargando. Y entró, mira, ¿ya viste? Hay que voltearle esta. Está de cabeza. Vamos a ver si está en línea. Ya está en línea, mira. Ya está configurada la fecha. Ahorita ya nada más es organizar y enfocar lo que en las cámaras y ya queda concluido este servicio.